En esta mañana, hermanos, quiero continuar la serie que estamos teniendo sobre perfeccionando a los santos. El tema de hoy es sometiéndose al discipulado. Hemos estado hablando ya dos noches sobre el discipulado y hoy vamos a continuar hablando sobre ello. Hoy vamos a hablar de este tema tan importante de cómo someterme al discipulado. Ya hemos hablado de definiciones, qué significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ya hemos hablado sobre la esencia del discipulado, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre cómo someterme, cómo realmente poner en práctica lo que es ser un discípulo. ¿Cómo hacerlo? Muchas de las veces creemos que cristianismo es vivir una vida austera, irme a vivir a la montaña o lejos de la sociedad, lejos de las personas, aislado, llevar una vida, así, totalmente austera. Creemos que eso es cristianismo y no es así, hermanos, no es de esa forma. Vamos a ver cómo el discipulado en primer lugar, hermanos, implica sometimiento. Sí, el discipulado es sometimiento, estar sometidos a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Eso es en sí la esencia principal del discipulado. Nosotros como cristianos no podemos estar viviendo como mejor nos parezca sin considerar que somos discípulos del Señor Jesucristo. Que no solamente soy padre de familia, soy esposo, o soy hijo en una familia, sino que también soy discípulo del Señor Jesucristo. No solamente puedo vivir pensando que soy un empleado en una empresa o un patrón en una empresa o en un negocio, en algún trabajo o algo, sino que también soy un discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, si nos fijamos, Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, si nos fijamos en este pasaje, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, fíjense bien, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, preste atención a eso, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fíjense lo interesante que es esto, hermanos. Este pasaje a nosotros nos hace entender que nuestra vida como cristianos no puede ser o no puede estarse llevando ajena o aislada con relación a los principios espirituales del Señor Jesucristo. No solamente somos creyentes, hermanos. No solamente vamos a la iglesia, asistimos a las reuniones de la iglesia. Debemos ir un poco más allá. Necesitamos considerarnos como verdaderos y auténticos discípulos del Señor Jesucristo. Veíamos al principio de la serie, discípulo es un seguidor verdaderamente. Alguien que va en pos de, que está siguiendo los pasos de su maestro, ¿verdad? Y que obviamente vive de acuerdo a los principios de su maestro. No vive de acuerdo al criterio personal, o no vive de acuerdo al criterio del mundo o de la sociedad en que vive. Claro que no, sino que vive de acuerdo a los principios de su maestro. Y para nosotros, hermanos, nuestro maestro no son los pastores de la iglesia, no son los evangelistas, no son los predicadores. No son las maestras que nos dan clase. Nuestro verdadero maestro es el Señor Jesucristo, hermanos. Y es en quien debemos ir siguiéndole, ir en pos de Él. Adoptar su carácter, adoptar su personalidad en nuestra vida, ¿verdad? En todo lo que conlleva esto. Por eso Pablo dice que se doble toda rodilla delante del Señor Jesucristo. Si no estamos dispuestos a someternos a Jesucristo, de doblar nuestras rodillas y ponernos bajo su dirección, hermanos, entonces estamos muy lejos de ser discípulos del Señor Jesucristo. Seremos creyentes,
asistiremos a una congregación, a una iglesia, perteneceremos a un grupo, ¿verdad? Pero no seremos discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo se pone bajo la dirección del Señor Jesucristo, se somete a la dirección del Señor Jesucristo. Y de eso quiero hablar, de eso quiero tratar con usted en esta mañana. ¿Qué áreas de mi vida debo someter al Señor Jesucristo? ¿Cuáles son esas áreas de sometimiento que debo traer o que debo tener en mi vida, ¿verdad? Fíjese bien, estas áreas de sometimiento, en primer lugar, hermanos, es el yo. En todo ser humano, hermanos, en el corazón del ser humano, alguien está gobernando. Alguien tiene la preeminencia. En todo corazón, en todo ser humano, alguien gobierna. Alguien tiene la preeminencia. Por eso el apóstol Pablo, fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, versículo 20, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fíjese bien ahí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, prestemos atención a esto, en la carne, en esta carne, en esto físico, dice, lo vivo en la fe, ¿sí? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que debo someter bajo la dirección del Señor Jesucristo? Mi yo. Ya no debo vivir yo. Ya no es Héctor Fernández el que vive en este cuerpo, haciendo lo que quiere, haciendo lo que le place, haciendo lo que su carne le exige, lo que su carne le demanda. Ya no debe ser, hermano, sino debe ser Jesucristo a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra carne, ¿sí? Dirigiéndola, gobernándola, empleándola para sus propósitos, para sus metas, ¿verdad? Y esto, hermanos, es el primer conflicto que tenemos, es la primera lucha que tenemos. ¿La lucha de qué? De hacer morir el yo, hacerlo morir. Pablo se veía ahí en la cruz de Jesucristo, hermano, se veía ahí crucificado juntamente con él. Ahí se veía Pablo, ¿sí? Y esto es demasiado importante, hermanos, hacia nosotros, porque si nosotros no somos capaces de vernos también ahí en la cruz, con Cristo, entonces parte de nuestra esencia, de nuestra persona, aún está viviendo y está gobernando nuestro corazón. Aún todavía lo está dirigiendo. Y acuérdese que hay esa lucha interna entre el yo, que es la carne y que quiere manifestarse, y el Señor Jesucristo a través del Espíritu, que desea gobernarme, desea dirigirme, y existe esa lucha interna. Pero debo, hermanos, darle muerte al yo en mi corazón y permitir que Jesucristo tenga la preeminencia en mi corazón. Hagámonos entonces unas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Estoy realmente muerto? ¿He muerto realmente? Acuérdese que el bautismo es una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Así lo dice Pablo a los Romanos, capítulo 6. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor y nos hemos bautizado, hermanos, hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado a vida nueva. Pero si realmente no he muerto con Cristo, hermanos, entonces sigo estando vivo y sigo dándole problema al Espíritu Santo para dirigirme, ¿verdad? ¿Puede hacer Dios cualquier cosa en mí o a través de mí? ¿Realmente soy una persona dócil al Evangelio? ¿Realmente? ¿Puede el Señor hacer a través de mí lo que Él quiere y dirigirme y guiarme a donde Él quiere? ¿O le doy batalla, le doy pelea
de tal manera que no permito que el Señor se manifieste a través de mi persona. Entonces, ¿qué debo someter al Señor Jesucristo? Primero, mi yo, mi persona, ¿sí? Debo someterla. Acuérdese, Gálatas 2:20, memoricemos ese pasaje, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino que debe vivir Jesucristo a través de nosotros, hermanos. Segundo, ¿qué debo someter al Señor Jesucristo? Debo someter también mi reputación, hermanos, nuestra reputación, ¿verdad? Muchas de las veces en esta vida vamos buscando, hermanos, aunque no lo queramos, todo ser humano tiene esa ansia y ese deseo de ser reconocido. Todo ser humano vamos por esta vida queriendo ser reconocidos, ya sea por ser ricos o poderosos o inteligentes o famosos o guapos o prósperos o habilidosos, o atléticos o qué sé yo. Pero todo ser humano tiene el deseo de ser reconocido en esta vida. Todo ser humano es una parte natural de nuestra esencia como personas. Pero fíjese lo que dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, fíjese bien, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si se da cuenta, el Señor Jesucristo, hermanos, teniendo esa semejanza con el Padre, no la estimó como cosa que aferrarse, sino que fue capaz de despojarse de esa postura divina, celestial, y hacerse semejante a los hombres, ¿sí? Hacerse semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, hermanos. Entonces, si el Hijo de Dios, fíjese bien, el Hijo de Dios se despojó de esa postura y se hizo hombre, se degradó a hacerse semejante a los hombres, y luego, estando en condición de hombre, todavía se degrada un poco más, haciéndose obediente, y se degrada mucho más, haciéndose obediente hasta la muerte, hermanos. La pregunta es, ¿por qué nosotros queremos reconocimiento? ¿Por qué nosotros buscamos exaltación? ¿Por qué nosotros buscamos reputación terrenal? Si el Hijo de Dios fue capaz de llegar a esa postura de ser como hombre, como siervo, obediente, sujeto, ¿a qué? A la voluntad de su Padre. ¿Se da cuenta, pues, entonces, cómo el Señor Jesucristo nos enseña a que nuestra reputación terrenal debe estar sujeta, debe estar sometida a qué? Al propósito de nuestro Dios, ¿verdad? Y en esto, hermanos, muchas de las veces como cristianos necesitamos identificarnos como tales en esta vida, ¿verdad? Preguntémonos, ¿estoy dispuesto a identificarme abiertamente como hijo de Dios o soy un cristiano en secreto? Yo no sé si usted conozca los camaleones. Los camaleones son unos animalitos que se pierden entre la naturaleza o el medio donde estén por ahí caminando, ¿verdad? Se camuflajean, ¿verdad? Con las hierbas, con las piedras, con la vegetación, ¿verdad? Para no ser vistos, para no ser identificados. Tienen la capacidad de cambiar la pigmentación de su piel, ¿verdad? El color de su piel, cambiarlo al color del área donde están, ¿verdad? Si es un color verde, adoptan un color verde en su piel.
Si es un color gris, adoptan un color gris. Si es oscuro, un color oscuro, ¿verdad? Entonces, tienen esa capacidad para no ser identificados. Yo espero, hermanos, yo espero que nosotros no seamos cristianos camaleones, que nos queramos confundir con la naturaleza del mundo para no ser identificados, sino todo lo contrario, ¿verdad? Que nuestra reputación sea ser discípulos de Cristo, hermanos, ser cristianos auténticos, ser seguidores auténticos del Señor Jesucristo, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el trabajo, la escuela, la familia, los amigos, la empresa, las vacaciones, donde quiera que estemos, hermanos, donde quiera que vayamos, que podamos verdaderamente identificarnos como discípulos del Señor Jesucristo. Aún en los momentos complicados, aún en los momentos difíciles, porque todos tenemos momentos difíciles en esta vida, hermanos, ¿sí? ¿Quién no ha pasado, por ejemplo, con un accidente de carro, un choque en su carro, un accidente en su vehículo? Pues bien, ahí, en ese incidente, necesitamos identificarnos como cristianos, como discípulos del Señor, ¿verdad? Es donde nuestra reputación es sometida a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Qué más necesito someter al Señor Jesucristo? Mis posesiones, hermano. Y este es un tema bastante, bastante complicado. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que usted, que nosotros o que el cristianismo tiene que ser pobre por fuerza. Pobre literal. Claro que no, hermanos, de ninguna manera. Si Dios a usted lo ha bendecido con un buen trabajo y un buen ingreso económico por sus capacidades, por su preparación académica, por sus habilidades, qué bueno, hermanos, qué bueno, bendición de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Y los que no tenemos eso, los que no tenemos esas habilidades o esa preparación académica o esas oportunidades, no las hemos tenido, hermanos, y somos de un nivel social bajo, no por eso quiere decir que seamos más cristianos. Claro que no, de ninguna manera. Pero aún así, con mucha bendición o con muy poca bendición material, hermanos, necesitamos aprender a someter nuestras posesiones a Dios. Y esto es someterlas en nosotros como persona. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera carta a Timoteo 6, versículos del 6 al 9. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, no conformismo. Entendamos esto, hermanos, es contentamiento, no conformismo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Note otra vez, lo vuelve a decir Pablo, contentos con esto. ¿Por qué? Dice el 9, porque los que quieren enriquecerse, ahí se fija que ya va más allá del contentamiento, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La pregunta es, ¿cómo ve usted sus posesiones? Si usted tiene un trabajo, tiene un empleo, tiene una preparación, tiene una capacitación y está trabajando, ha sido empleado, ¿cómo ve esa situación de su vida? ¿La ve como un medio por parte de Dios para alcanzar sus propósitos espirituales? ¿O lo ve como la total y absoluta finalidad de su vida? Porque es una gran diferencia estar contentos con lo que Dios nos ha dado a querer más de lo que poseemos. Fíjense lo que Pablo dice, hermanos. Tampoco Pablo está hablando de un conformismo,
Tampoco Pablo está diciendo que si tienes la oportunidad de crecer en tu trabajo, no lo hagas. No, de ninguna manera. Pero, si nuestras posesiones materiales nos están impidiendo, nos están limitando, nos están estorbando, hermanos, para servir al Señor como discípulos, entonces tengo un problema y tengo que tomar la decisión. ¿Cuál? O sirvo a mi Señor o conservo mis posesiones. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Sí? A todos nos gusta estrenar carro, a todos nos gusta estrenar casa, a todos nos gusta estrenar ropa, a todos nos gusta hacer viajes, vacaciones, ir a la playa, ir, conocer otros países, ¿sí? A todos nos gusta comer en un buen restaurante, a todos, hermanos. Y no es malo, no es pecado, pero si mis posesiones, si la parte material de mi vida me está impidiendo, me está estorbando para servir al Señor Jesucristo, entonces yo tengo un problema y tengo que tomar una decisión. Y este versículo a mí me ayuda a enfocarme, a ubicarme para tomar una decisión acertada, una decisión no equivocada. Porque Pablo me invita a aprender a tener contentamiento con lo que poseo y a no perder de vista, no perder el enfoque de mi servicio espiritual al Señor Jesucristo. ¿Qué más debo someter al Señor Jesucristo? ¿Qué más debo someter a esa soberanía de Jesucristo? La preparación académica, hermanos. La preparación académica. Ese es un factor fundamental. Muchos de nosotros tenemos preparación académica. Otros no hemos podido hacerlo, no pudimos hacerlo. Por consiguiente, no la tenemos. Pero la preparación académica es fundamental para esta vida terrenal, hermanos. Si ahorita nosotros queremos que nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres amados puedan vivir bien, necesitamos o necesitan tener preparación académica, ¿verdad? Sin ella va a ser complicado, van a batallar en esta vida, lamentablemente. Pero muchas de las veces la preparación académica, hermanos, se vuelve un estorbo para muchos jóvenes. Para muchos. Las estadísticas, hermanos, nos dicen que las congregaciones de la Iglesia del Señor pierden muchos jóvenes en la universidad. Cuando pasan del bachillerato a la universidad, muchos jóvenes se pierden. Muchos jóvenes no regresan a la iglesia. Y más cuando esos jóvenes salen a la universidad a otros lugares, a otras ciudades o a otros países, inclusive, muchos jóvenes se pierden. Muchos no regresan, hermanos, a la fe o a la iglesia, lamentablemente, lamentablemente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo dice, segunda carta a Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, sí. Entonces, ¿qué tan importante es la preparación académica? Es muy importante, hermanos. Este mundo necesita ingenieros, necesita licenciados, necesita médicos, necesita psicólogos, psiquiatras, necesita muchas personas preparadas para ayudar a la humanidad a vivir mejor, obviamente. Pero también necesita hijos de Dios, necesita cristianos, necesita discípulos, que esos médicos sean también discípulos, que esos ingenieros sean también discípulos, que esos químicos sean también discípulos, que esos maestros y maestras sean también discípulos del Señor Jesucristo. Eso también lo requiere, hermanos. Entonces, yo le pregunto, ¿qué es usted? ¿Cómo se identifica usted ante la vida? ¿Como licenciado? ¿Como ingeniero? ¿Como médico? ¿Como doctor? ¿Cómo se identifica ante esta vida? Piénselo. No es malo la preparación académica. Inclusive,
animemos a nuestros hijos a prepararse. Pero, hermanos, cuidemos que también se preparen en la fe y en la espiritualidad para que no se pierdan en su preparación académica. No se extravíen en su preparación académica. ¿Qué más debo someter al señorío de Jesucristo? Bueno, el matrimonio, hermanos. El matrimonio, híjole, ese es un factor bien importante. Yo espero no meterme en camisa de once varas. Si usted tiene por ahí un desacuerdo en cuanto a este tema, arréglelo con el hermano Pepito. Él es el que soluciona todas las dudas. Ahí le dejo a él esa encomienda, ¿verdad? Que él solucione todo cuestionamiento, duda y desacuerdo. Si usted no está de acuerdo en lo que le voy a decir, bueno, se las arregla con el hermano Pepito, ¿verdad? Ahí cuestiónelo al hermano Pepito. Él tiene esa encomienda. Pero el matrimonio, hermanos, déjeme decirle que el matrimonio, así de simple, los que estamos casados, levante la mano el que está casado. Muy bien, hermanos. Muy bien. Los que estamos casados, podemos decir, hermanos, los que no están casados, híjole, pues, pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos. Los que no están casados, pobrecitos. Pero bueno, los que estamos casados, hermanos, los que estamos casados, déjenme decirle que el matrimonio es un pedacito del cielo en esta tierra o un pedacito del infierno en esta tierra. Todo depende de cómo lo esté llevando. El matrimonio le puede ayudar a usted a ser una mejor persona, a enriquecerlo para servir mejor al Señor, o lo puede empobrecer. Sí, lo puede limitar y estorbar para servir al Señor Jesucristo. Por eso, el matrimonio debe someterse al señorío de Jesucristo. Fíjese lo que dice Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1, 2 y el 7. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. No lo digo yo, hermana, sea al contrario, yo estoy a favor del feminismo. No se crea. Pero dice Pedro, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando, dice el 2, vuestra conducta casta y respetuosa. Dice el 7, maridos, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo someto mi matrimonio a la voluntad del Señor? Bueno, eso tiene que ser en un acuerdo mutuo, hermanos. En un acuerdo mutuo. Eso tiene que ser en un acuerdo de ambos, la pareja, para someter esa dirección o esa empresa que es el matrimonio, someterla, ¿verdad?, al señorío del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Bueno, que nuestras esposas se comporten como dice la palabra de Dios que debe ser, ¿verdad? Si se fijaron, dice estando sujetas a sus maridos, ¿verdad?, y considerando una conducta casta y respetuosa, ¿verdad?, de esa manera. También dice los maridos, la parte de ustedes, el desempeño de ustedes como maridos, también es necesario someterlo al señorío de Cristo. ¿Cómo? Bueno, viviendo con ellas sabiamente. No seamos tontos, hermanos, con ellas, sino seamos sabios, seamos inteligentes ante ellas, ¿sí? Démosle honor en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, a nuestras esposas, como a vasos frágiles. Nuestras mujeres no son débiles, hermanos. No se confunda. No es debilidad, es fragilidad. Entonces, tratémoslas como a vaso frágil. No seamos ásperos con ellas, dice Pablo a los colosenses. No seamos ásperos con ellas, ¿verdad? Si va a subir a su carro, ábrale la puerta.
al subir y al bajar de su auto, al entrar o salir por la puerta de su casa, ábrale la puerta, muévale la silla si se va a sentar, ¿verdad? A la mesa, antes de que usted se siente, muévale la silla para que ella se siente. Seamos sabios y tratémosle con fragilidad, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, tratémoslas como a coherederas de la gracia de la vida, ¿sí? Ellas también van camino a la salvación, ¿sí? El hermano Elvis dice, hagamos una comida especial para ellas. Sí, hermanos, cocinemos desde perdida una o dos veces por semana. ¿A usted no se le van a caer los pantalones por hacerlo, hermanos? Lávele los trastes una o dos veces por semana. ¿No se le van a caer los pantalones por hacerlo? Créame, ¿verdad? Entonces, ellas también van camino a la salvación, hermanos. Ellas también están luchando por salvarse, ¿verdad? Son coherederas de la gracia de la vida. Y sobre todo, hermanos, si nosotros no tratamos bien a nuestras mujeres, nuestras oraciones no pasan del techo de la casa. Ahí rebotan y se regresan y no salen. O sea, se... Nuestra relación con el Padre como varones es directamente proporcional al trato que le doy a mi mujer en la casa. A cómo la trato y cómo soy con ella. Sometamos el matrimonio a nuestro Señor Jesucristo para que nuestro matrimonio sea un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y créame, lo vamos a disfrutar, hermanos. Los más beneficiados en un buen matrimonio seremos los hombres. Seremos nosotros, hermanos, y más si usted desea servir al Señor en algún ministerio, en alguna responsabilidad, usted podrá hacerlo ampliamente. ¿Qué más debo someter al Señor Jesucristo? ¿Qué más como parte de nuestra vida debo someter? Las amistades, hermanos, las amistades. Y esto es algo interesante, ¿verdad? Las amistades. Todos tenemos amigos, hermanos, en el mundo. Todos tenemos amigos en el mundo, pero lamentablemente las amistades del mundo se vuelven muchas de las veces un serio problema. Fíjese lo que dice Proverbios 13:20, ¿verdad? Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado, hermanos. El mundo no es sabio, el mundo es necio, el mundo es terco, el mundo es cabeza dura, ¿sí? La sabiduría de Dios está en su reino. Entonces, si nuestras amistades están en el mundo, pues créame que el consejo de nuestros amigos va a ser conforme al mundo. Yo no estoy diciendo que los deje, no, porque a muchos de ellos los queremos, los apreciamos, los amamos como buenos amigos, ¿verdad? Pero, hermanos, pero nuestra comunión, ¿dónde está? ¿Realmente con quién convivo más? ¿Sí? Créame que todos necesitamos... todos fuimos hechos por Dios para vivir en sociedad, no para vivir aislados. Y necesitamos socializar. Y lo más aconsejable, lo más conveniente, hermanos, es que nuestra socialización sea con los de la iglesia, sean con cristianos, con hermanos y hermanas que me enriquezcan como persona y me ayuden a crecer. Me ayuden a ser mejor, no que me consientan en mis pecados, no que me solapen en mi mala conducta, no que me respalden en mis maldades, no, sino que me ayuden a perfeccionarme espiritualmente y como persona para ser mejor en esta vida, hermanos. Y esa sabiduría solamente se encuentra en el reino de Dios. Así que yo le invito a pensar, ¿cuántos amigos tiene en la iglesia? ¿Cuántos? Los amigos de los que usted se rodea, sí, esos que sale el fin de semana, esos con los que platica por el WhatsApp, por el,
por el ahora en esta época de pandemia, pues no podemos salir, pero usted platica con ellos a través de esta plataforma de Zoom. ¿Quiénes son esos amigos? ¿Son de la iglesia o son del mundo? Piénselo, medítelo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también dice a los corintios, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lamentablemente, hermanos, lamentablemente. ¿Qué más debo someter al Señor? ¿Qué más debo someter? Mi tiempo libre, hermanos, híjole. Quizá usted podrá estar diciendo, podrá decirme, no, hermanos, es que yo no tengo tiempo libre, estoy muy ocupado. Y yo creo, hermanos, que tenemos más tiempo que vida. Y todos, en alguna forma, tenemos tiempo libre en la vida. Todos, hermanos, ¿sí? Por eso Pablo dice a los Efesios, capítulo 5, versículo 16, Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, ¿qué, hermanos? Son malos, y malos días de esta pandemia, son malos, entonces no podemos estar perdiendo el tiempo. Aún el que es libre, aún el que tengo para mi descanso, para mi relajamiento personal, individual, necesito someterlo al Señorío de Cristo. No debo desperdiciarlo, no debo perderlo, hermanos, ¿sí? Todos queremos salir de vacaciones. Me preguntaba el otro día el hermano Henry, oiga, ¿qué tan lejos está de Torreón a Acapulco? El hermano tiene muchas ganas de venir a Acapulco, de venir a la Riviera Maya, de estar ahí en Cancún, en Cozumel y esas playas tan hermosas de nuestro México, ¿verdad? Y todos quisiéramos, hermano, salir de vacaciones, aunque sea ahí al pueblito más cercano, a la playa más cercana de usted. Pero acuérdese que cuando uno se toma un descanso en la vida, para relajarse, no se lo toma de Dios. Usted no va a tomarse un descanso de Dios también. Créame, habemos muchos cristianos, hermanos, que nos vamos de vacaciones y también nos vamos de vacaciones de la iglesia. Nos vamos de vacaciones de Dios. Ese fin de semana no hay iglesia, no hay Dios, no hay nada, porque estoy de mis vacaciones y me estoy relajando. Y yo creo que ahí es donde estamos mal. ¿Cómo ocupas tu tiempo libre? ¿En qué lo empleas? ¿Lo empleas solamente en ti? ¿O lo empleas para el Señor también? Pensémoslo, hermanos. Pensémoslo. Acuérdese de las palabras que le dijo Dios a Josué cuando lo encomendó a la tarea de dirigir a su pueblo. ¿Sí se acuerda? Cuando lo encomienda a esa tarea, le dice que es necesario que él se la pase meditando en las palabras de la ley, dice, de día y de noche, de día y de noche, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo libre voy a tener? ¿En qué lo voy a emplear? ¿Cómo lo voy a emplear? ¿Sí? Preguntémonos eso. Todos tenemos más tiempo que vida, pero ¿cómo lo está empleando? El tiempo, hermanos, es la tela de la vida. Y hay quienes la vamos rasgando y rasgando y rasgando y la vamos echando a perder cada vez más. ¿Por qué? Porque el tiempo que se usa ya no se recupera, hermanos. Ya no lo recuperas. ¿Sí? El día, la semana, el mes, el año que se fue, ya no lo recuperas. ¿Sí? Es por eso que necesitamos tener cuidado de no desperdiciarlo, no desperdiciarlo. ¿Tienes tiempo libre en tu vida? ¿Tienes horas libres para ti? Gracias a Dios, agradécelo a Dios, pero no te olvides que es un tiempo también del cual Dios te va a demandar qué hiciste con él, en qué lo empleaste, ¿sí? ¿Qué más debo someter al Señor? ¿Es el último? Ok, si es el último punto, entonces, hermanos, Repasamos así brevemente, rápidamente, ¿qué debo someter de mi vida al Señor? ¿Qué es lo que debo someter? Bueno, debo someter mi yo, mi persona, debo someter mi reputación, debo someter mis posesiones, debo someter mi preparación académica, debo someter mi matrimonio,
debo someter mis amistades y debo someter el tiempo, aún el tiempo libre que Dios me da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es como vive el discípulo, hermanos, el que va en pos del Señor Jesucristo, el que va caminando en pos del Señor Jesucristo. Yo le invito, leamos la historia de los primeros cristianos, leamos cómo vivieron, hermanos, leamos cómo ellos hicieron la gran diferencia, ¿sí?, en un cristianismo creciente y explosivo, un cristianismo totalmente diferente a lo que hoy quizá conocemos. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a someter toda su vida, todas las áreas de su vida, todos los aspectos de su vida, someterlos al señorío y servicio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto, ¿es usted un verdadero discípulo del Señor? ¿Se considera usted un verdadero discípulo de Cristo? ¿O solamente un creyente? Piénselo, medítelo, ¿verdad? Tenemos que hacer algunos ajustes, tomar algunas decisiones, hacer algunos cambios, quizás sí, necesitamos hacerlos. Yo le invito, no pierda tiempo, no pierda tiempo, hágalo cuanto antes, hable con sus pastores, hable con sus predicadores, con sus evangelistas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos ayuden a crecer en un verdadero y auténtico discipulado, más que nada. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios sea con ustedes. Dejo el lugar a nuestros hermanos que nos están presidiendo. Muchas gracias.